Estamos en el corazón de Anime Expo y en esta ocasión va a ser un video un poco difícil porque hay muchísima gente, pero quiero mostrarles algo que es muy famoso en Anime Expo y son los regalos. Me refiero a todo lo que se regala en Anime Expo y pues aquí se los vamos a mostrar. Estamos por ejemplo en Bandai y Bandai pues están regale y regale cosas. Aquí vemos a una pequeña Anya, por ejemplo. Tenemos estos pósters que si tú quieres, o sea, los puedes tomar y te los puedes llevar. Aquí tienes a la chica regalando, no, thank you. I'm talking about this, the prizes, thank you. Por acá tenemos a Crunchyroll, que hacen también lo mismo. Ellos pasan a la gente, hacen la cola, ahí tienen al chico que está llevando la cola y pues técnicamente lo que hacen, cierran, dan un grupo y ya de ahí ellos lo distribuyen para pues toda la gente. Y todos estos pósters que están viendo de todos estos animes son gratuitos. Por ejemplo, ya tienen a un chico que los está repartiendo. Y pues estos Crunchyroll es muy similar a lo que se ve allá con Crunchyroll México, pero pues aquí en tamaño masivo. Vamos a ir a otras secciones. Por ejemplo, a mí me dieron hasta esto de Naruto Shippuden, que es para meter tus pósters. Mucha de esta gente está haciendo cola también para pues para regalos. Por ejemplo, miren, aquí pueden ver cómo los están tomando y cómo todo es completamente gratis. Así que pues esto es en Crunchyroll y no solo Crunchy, o sea, incluso se van a sorprender, pero las compañías hentai, hay una sección hentai aquí dentro de la convención, por obvias razones no la pongo, pero están haciendo lo mismo, regalando. Por ejemplo, mire qué triste, este abanico de Konosuba tirado ahí. Ahí está una, imagínense una estatua de estas allá en su ciudad, ahí con All Might luchando. Pues así es, o sea, tú vas caminando por toda la convención y te encuentras personas que te están entregando cosas, que te están regalando cosas. Ya ahorita está un poco más tranquilo, ya está por cerrar la sala de exhibiciones ahorita, pero normalmente durante el día es una locura. No podíamos caminar hace rato por aquí. Ya está bajando un poco más. Y si ven mucha gente, esto no es nada, pero la cantidad de cosplay, la cantidad de gente que hay en el evento es increíble. A ver si se me hace llevarlos a un lugar muy, muy chido que hace rato miré. Estamos ante la Toei Animation. Allá pueden ver el logotipo de Toei promocionando todo lo que va a ser la nueva serie de One Piece. Ahí tienen pues Dragon Ball Super. Esta mañana me tocó entrar aquí. Está muy chido allá adentro. Allá lo pueden ver un poquito. Desgraciadamente pues no me puedo meter a hacer la cola porque si no ahí se me va a ir el día. Pero está muy impresionante. Las chicas caballo. Acá están. Ahí tienen una Dragon Maid. Las chicas caballo. La película de Slam Dunk, que también ya la están anunciando con todo. Aquí el problema es la música, el audio. Todo súper fuerte. Esto es Kodawa, la gran compañía de mangas. Aquí pues están entregando los mangas, o sea, regalando mangas. Tengo ya varios de que pienso regalar. Ya sé que hay muchos que aman a la Nagatoro y todo eso. Y pues ahí está la chica de los lentes pelirroja. Miren, esto es todo completamente gratis. En la mañana tenían un montón de diferentes,
pero sí tienen de muchos, de series nuevas que no conozco, todos también lo están regalando, nomás tienes que pues identificarte ahí. Me tocó llevar algunos de Sonovisco, algunos teens también. La famosa niñita esta que dice hace un poco la entrevista, se me olvida el maldito nombre, de Comic Yuri Hime, ya me acordé. Ahí la tenemos, también tengo un pin de ella. Cosillas que vamos a estar regalando más pronto de lo que ustedes piensan, chicos. Pues, esto es un poquito de Anime Expo. A ver si mañana se nos hace hacer un video de uno por uno de cada compañía. Por ejemplo, ahí está Sea Stores, los que hacen Princess Connect. Y bueno, pues ahí están todas las compañías. Poco a poquito los vamos a ir enseñando. Tenemos todos 5 días aquí para poder transmitir completamente el evento. Así que nos vemos al rato. Chao, chao.